cómo nos parecemos, le dijo el sentimiento a la mentira. Bueno. Mamá, no me puedo creer que hayas hecho tus famosas truchas de batata. Claro, cariño. Wow. Tu madre hace las mejores truchas de batata del mundo. ¿Qué? Estoy de acuerdo con papá. Cuidado. Pues doña Angustia, a ver si le da la receta a su hija, porque la que ella hace saben a calcetín. ¿Cómo que a calcetín? Te he oído. Pues a ver si te esmeras, porque las que tú haces no saben como las de tu madre. De acuerdo, pero de ella que sepan a calcetín. Juanito, tú las has probado, ¿a ti te saben a calcetín? Hombre, las tuyas saben raras, pero como no he probado el calcetín, no sé si saben a eso. No les pones canela, Poli. No, no le pongo canela por él. ¿Por mí? ¿No te gusta la canela? A mí sí. No, no le pongo canela porque es afrodisíaca. ¿Y qué? ¿Que ya tenemos 4 hijos? Pero vamos a ver, ¿tú estás hablando en serio? Pues a ver si ese va a ser también mi problema, porque yo ya tengo 2 hijos. Ah, cariño, a partir de hoy no como más canela. ¿Qué? Marga, ¿y los niños? Están jugando en la piscina. Les he puesto el altavoz este escucha bebé para tenerlos controlados, pero qué raro, no funciona. No te fíes de esos aparatos. Son una porquería. Venga, que voy yo a la piscina a vigilarlo. No, Poli, ¿cómo vas a ir tú con la pierna como la tienes? Tranquila, ya vamos el abuelo y yo. Ahora sí me acabo de servir una copa. Uy, ya empiezas. Es la primera, muchacha, es la primera. Es para abrir el apetito. Venga, vamos, tira para la piscina con tus nietos. Voy, voy. Ah, la dulce mamá. Muy dulce. ¿Siempre ha tenido ese carácter? Siempre. Mira, de pequeños, cuando venía alguien a casa, ella era capaz de pegarte un pellizcón así sin dejar de sonreír a la visita. Pero un pellizcón que parecía que te retorcía hasta el alma. Ay, era increíble ver cómo giraba la mano sin que nadie la viera. Tenía una mano giratoria, ¿verdad? Como un taladro. Es verdad, pero ella fue quien nos cuidó. ¿Eh? Sí. Y no se iba a dormir hasta que los 3 estuviésemos dormidos. Y si alguno de nosotros se ponía enfermo, oye, pasaba la noche en vela. Sí. La verdad es que los 2 se conservan bien, ¿eh? Sí, se conservan muy bien, pero ellas están mayores. Ay, a ver cuánto tiempo nos duran. Sí, eso es verdad, sí. A ver, yo sé que tenemos tiempo para hablar de esto, pero deberíamos ir pensando en qué vamos a hacer con las cosas. ¿Qué cosa? Hombre, me refiero a la herencia. Claro, claro, la herencia. ¿Cómo que la herencia? A ver, Juanito, el día que los viejos se mueran habrá que repartir lo que tienen, ¿no? Que tienen bastante. Porque han trabajado, ¿eh? Sí, mucho. Hombre, la verdad que no han tenido vida. Todo ha sido el negocio de las truchas. ¿Cuántas truchas han podido vender? Pues no sé, millones, pero es que están buenas, coño. Un momentito, ¿qué es eso de la herencia? ¿Pero cómo que qué es eso de la herencia, Juanito? Coño, pues el bungalow que tienen en la playa. Y este chalet que tiene piscina. Sí, y el pisito que tienen en la Victoria. Y el Mercedes. Que prácticamente está de paquete. Bueno, todavía el volante tiene el plástico. Y luego está el 5.000, que es como una reliquia. Y todavía anda. Por no hablar de todo el dinerito que tienen en el banco. Una fortuna, según he oído. Sí, una fortuna. Eso he oído yo también, ¿eh? ¡La herencia, Juanito, la herencia! Sí, a ver, ya sé que esa es la herencia, pero ¿qué pasa con ella? Oh, pues que llegará un día que habrá que repartirla, ¿no? Dios quiera que sea tarde. Sí, ojalá sea tarde. Sí, mucho, mucho. Ay, ya, de verdad, yo no sé cómo hay familias que se pelean por una herencia. ¿Qué cosa? Gente mala, ruin. De verdad, sí. Un momento, es que no sé de qué estamos hablando. Juanito, de la herencia. Bueno, hasta mis hijos me preguntan a veces. ¿Cómo? Que mis hijos me preguntan. ¿Tus hijos? Pero si la mayor tiene 5 años. Pues me preguntan. Bueno, Anselmo, ¿a ti no te preguntan los tuyos? Continuamente, ¿verdad, Marga? Bueno. Sí, sí. Sin ir más lejos, precisamente el otro día en el cumpleaños de mi hija, la mayor. ¿La que tiene 5 años? Sí. Se reunieron todos los primos, todos. ¿Los 5? Ajá. Y vinieron a donde estábamos nosotros, dice. Ay, cuando el abuelo se muera, el bungalow de la playa, ese nos lo vamos a quedar nosotros. Es que nos gusta mucho ir. Pero bueno, pero ¿y qué le respondiste? Ah, no, yo les dije, niños, esas cosas no se preguntan. Hombre, pues claro que no se preguntan. Sí, ya, pero como se quedaron así como preocupados, ¿sabes? ¿Quiénes? Los niños. ¿Los niños? Sí, parecían preocupados. Dejaron de jugar y todo. Sí, yo les dije, niños, tranquilos, que el día que los abuelos se mueran, Dios quiera que falte mucho. Ojalá tarde mucho. Ay, sí, mucho, mucho. Ese día seguro que el tío Juanito no le importa que nosotros nos quedemos con el bungalow de la playa. Oye,
y volvieron a jugar. Mira, ya más tranquilos. ¿Eh? Claro, ya sabes cómo son los niños. ¿Eh? Sí, digo, no sé cómo son los niños. Ah, porque no tiene. Es que a los niños hay que entenderles, ¿entiendes? ¿Sabes cómo se lo pasan ellos de bien jugando ahí en la playa? Ay. No, sí, me imagino. Oye, que te digo una cosa, ¿eh? Tú puedes ir cuando quieras. Por supuesto. Ah, pues se lo agradezco mucho. Hombre, faltaría más. Que es familia también. Que somos hermanos, coño. Sí, desde pequeño. Ay, cómo son los niños, de verdad. Sí, cómo verdad, son, cómo verdad, son. Bueno, el otro día en la fiesta de la pequeña tuya. Y en el cumpleaños de Lidia. ¿Te acuerdas, Marga? Sí, claro, en el cumpleaños de mi hija Lidia. Cumplió 3 años. Pues ahí volvieron a preguntar sobre este chalet y la piscina. ¿Qué? ¿Los niños volvieron a preguntar en un cumpleaños sobre la herencia de los abuelos? Sí, ya sabes cómo son los niños, coño. ¿Inquietos? Sí, bueno, y Lidia, la pobre, con ese asma que tiene. Ay, sí. Ay. Los baños en la piscina le sientan fenomenal. Pues los tranquilizamos. ¿A quiénes? A los niños. Les dije, niños, tranquilos. Que ya verán como el tío Juanito no quiere ni este chalet ni la piscina. Seguro que él prefiere quedarse con el pisito que tienen los abuelos en la Victoria. Hombre, yo... Oye, una cosa te digo, ¿eh? Que a nosotros no nos importa, ¿eh? Si tú te quieres quedar con el pisito, no hay ningún problema, que no. No, ninguno. Por supuesto que no. Bueno, y cuando te apetezca tomar un baño, que no me entere yo que te vas a una piscina pública, ¿eh? Eso sí, eso. Te vienes con nosotros al chalet. Claro. Eso sí, llama primero. ¿Estás contento? Hombre, contento. Coño, el pisito ese está muy bien. Sí, bueno... Un poco pequeño. Sí, bueno, pero para ti solo, está ahí mismo, en el centro. Sí, en el centro de la Victoria. Oye. ¿Y lo mejor para moverte en el centro de la Victoria qué es? Un coche pequeño. El 5.000 a ti te viene genial. ¿Eso encuentras aparcamiento seguro? Bueno, a ver, el piso tiene parking. Ya, pero es que el parking ese lo queríamos para el Mercedes. ¿Cómo? ¿Que también se van a quedar con el Mercedes? Es que nosotros somos muchos, claro. Lo necesitamos más que tú. Claro. Pero un momento, ¿cuál de las dos familias se va a quedar con el Mercedes? Nosotros, para compensar que el chalet y la piscina pues tienen más valor que el bungalow de la playa, claro. Sí. Bueno, ya estaría, ¿no? ¿Ya está? Ya está, sí, ya está. De verdad, yo no sé cómo hay familias que se pelean por una herencia. No. ¿Qué cosa? Gente mala, ruin. Oye, ¿alguien quiere una trucha? No, yo no quiero más. No, yo no, gracias. Juanito, ¿no la quieres? Mira qué mamá las hizo por ti. ¿Por mí? Bueno, no nos engañemos que tú eres su preferido. Por cierto, Juanito, ¿qué piensas hacer con el dinero que hay en el banco? ¿Cómo? Quiero decir, el día que papá y mamá se mueran, Dios quiera que sea tarde. Ojalá sea tarde. Muy tarde, sí. Ah. Bueno, pues no sé, me imagino que el dinero habrá que repartirlo en 3 partes iguales porque somos 3 hermanos. Uf. O sea que en 3 partes iguales, dice. Pues sí, me parece lo más justo. No, bueno, justo no. No es muy justo. No lo es. ¿Y por qué no es muy justo? Oh, porque tú estás solo y nosotros somos 9. ¿Qué? ¿Cómo que 9? Sí, mira, Marga y yo que tenemos 2 niños. ¿Qué? Serafín y Poli que tienen 3. Suma, somos 9. Juanito, nosotros tenemos muchas más necesidades que tú. Por no decir que venimos a ver a los abuelos más que tú. Uh-huh. ¡Pero coño! ¡Que yo vivo en Madrid! Oye, allá cada uno con su conciencia. Eso, Juanito, allá cada uno. Claro. Entonces, según la conciencia de ustedes, ¿qué sería lo más justo? Hombre, lo más justo sería en 10 partes iguales. Eso. ¿En 10 partes iguales? Sí, a ti te tocaría un 10%. Claro, un 10% para ti y el 90% para nosotros. Claro, eso tiene mucho más sentido. Claro. Sí, mucho más. Esto ustedes ya lo habían hablado, ¿no? Nosotros, no. ¿Qué va? No, no, no ha salido ahora. Algún día había que hablarlo. Claro, estas cosas no conviene irlas dejando. Entonces, a ver si me aclaro, Ustedes se quedan el chalet con piscina, el bungalow de la playa, el Mercedes y el 90% del dinero que hay en el banco, ¿no? Sí, exactamente, sí. Sí, más o menos. Y yo me quedo el 10% del dinero que hay en el banco, el 5.000 y la mierda de piso en la Victoria. Oye, no. Mira, Juanito, eso sí que no. Mierda de piso. Mira, ese fue el piso en el que crecimos y pasamos toda nuestra infancia. Sí. Y Juanito, tú, solo tú vas a volver. Eso no se paga con dinero. Sí, que por cierto, mira, que yo me quería quedar con los muebles del salón y del comedor,
si no te importa, es por una cuestión afectiva, no, si no tienes problema, ¿no? A mí me gustaría quedarme con las joyas de mamá. ¿Qué? Total, tú no te las vas a poner. ¿Y la tele panorámica? Que Juanito no ve la tele. Y la Thermomix, que él tampoco es mucho de cocinar. Un momento, un momento. Bueno, pues ya, ya estamos de acuerdo. Bueno. Los niños se lo estaban pasando de fábula en la piscina. Sí, hay que ver cómo se divierten, la verdad que sí. Bueno, yo quiero hacer un brindis. Un brindis, venga. Dentro de poco cumpliré los 80. Y tú, 81. Sí. Tu mamá estás estupenda. Ah, bueno, estupenda. Papá, tú también, ¿eh? Tontería. Nos estamos acercando al final ya. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué estás diciendo, papá? Ay, con lo que te queda por vivir. Están empezando a vivir, pues, como quien dice. Ustedes no se van a morir nunca. Vamos, por favor. ¡Esto es increíble! Bueno, el caso es que he pensado en el testamento. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo que...? Yo no me puedo creer, papá, que tú estés pensando en hacer testamento. Por favor. ¿Pero cómo puede estar usted pensando en esas cosas, hombre de Dios? Por favor, ¿cómo puede? ¿Qué? Bueno, en realidad hemos pensado los dos y estamos de acuerdo, ¿verdad, Angustias? Sí, totalmente de acuerdo. A ver, papá, que sepan ustedes que nosotros no queremos nada. Para nosotros lo importante es tener el cariño de ustedes dos. Ya está, ¿a qué sí? Ya está. El cariño es lo más importante. Pues mira, me alegra mucho escuchar eso. Claro. Porque hemos decidido dejárselo todo a Juanito. ¿Eh? ¿Vamos? ¿Eh? ¿Cómo? Espera. ¿Juanito? ¿A Juanito? Ha dicho que se lo queda todo a Juanito. ¿Eh? Sí. Por cierto, Marga, estos cachivaches funcionan al revés, creo yo. ¿Eh? Les estábamos escuchando todos desde la piscina. Ah, no, no, no. ¡Tómalo! Un momento. Yo creo que aquí ha habido una confusión, ¿eh? Sí. Mira, de verdad que no era lo que queríamos decir. No, claro, por supuesto, no hablábamos en serio, ¿no? Sí, se hablaban en serio, hablaban en serio. Por cierto, cuando quieran ir al chalet con piscina o al bungalow de la playa, pueden ir sin problema. Eso sí, llamen antes. Y ahora mi brindis. ¿Eh? Por el cariño. ¿Eh? Que sin duda alguna es lo más importante en una familia. ¡Por el cariño! ¡Por el cariño! ¡Un momento! ¡No! ¡Un momento! Aquí... Esto es una broma, ¿verdad? Sí, seguro que es una broma. No, nada que ver con... ¿Quién quiere una trucha? Ah, por cierto, Poli, los niños ya no están en la piscina. ¿Cómo que no están en la piscina, mamá? ¿Dónde están entonces? Pues, ¿dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? Están en otra clave del Teatro Mísera. Tanto tiempo para llegar hasta aquí. Algo más viejos con alguna cicatriz. Sigue intacta más o menos la ilusión. El mundo gira al ritmo del corazón. Y lo que toca es cambiar de canción. Que suene un acorde mayor. El tiempo del futuro empezó. En otra clave. Aquí cantamos solamente por cantar. En otra clave. Se pasó el tiempo de estar en clave de fa. En otra clave. Si está adelante el camino nos da igual. En otra clave. Y hasta la banda suena de un modo especial. Y lo que toca es del futuro empezó. ¡Muy buena noche, y bienvenido! En otra clave. Muy buenas noches a todos, bienvenidos, bien me saca esto Nando, Surtán
saca el planazo porque esto es impresionante. Impresionante. Mira, hemos salido hasta un gallo. Con plumas y todo. Muchas gracias a todos. Gracias por llenar una... Pero, espera, espera, espera. No, sí, sí, sí. Pero es que no lo han visto todo, perdón. O sea, todo... Pero mira esto. No se los recomiendo. No se los... Pero llevo los brillantes en los sitios más insospechados. Tengo los brillantes. Bueno, a todos, gracias por venir. Es que el año pasado estuvimos aquí y con un lleno total también. El teatro hasta las trancas. El Teatro Quimera no es fácil llenarlo. Tiene muchas butacas, esto necesita, ¿eh? Necesita mucha gente. Y volvemos a conseguirlo un año más. Gracias, porque, hombre, dijimos, alguien vendrá. Pero, hombre, y somos optimistas siempre. Pero nunca piensa uno que va a llenar el teatro de esta manera. Y es alucinante, ¿eh? Es alucinante que lo sigan llenando, que sigan viniendo a ver los programas en directo. Siempre lo digo, los pueden ver en casa tranquilamente en televisión, que incluso se ve hasta, no voy a decir mejor, aquí se vive de otra manera, pero en casa también se ve muy cómodamente, ¿no? Tranquilitos allí, abrigaditos y tal, con el pijama. Y ustedes vienen aquí a disfrutarlo en directo y esto se agradece muchísimo, pero muchísimo. 20 años son 20 años y no nos pesan, ¿eh? Los disfrutamos también mucho. Así que gracias a todos por venir. Muchas gracias. Con este ambiente, claro, estamos próximos ya a las fechas navideñas y por eso todo lo atuendo. Por eso digo, Diego, Elías, pónmelo todo, todo y más. Cristi, ¿cómo me deja ese hombre, Cristi? Guapa. Como tú, mi amor. Bueno, pues miren, vamos a empezar con el programa de esta noche. Tenemos un programa divertidísimo. Quédense con nosotros. Y aprovecho para darles las gracias también por la audiencia de la semana pasada. Creo, si no me equivoco, le digo a la dirección, fue el dato más alto, ¿verdad?, que hemos tenido en esta temporada. Fue brutal. Yo le digo, nosotros dice, pero ustedes están acostumbrados a esto. Pero si siempre llenan y siempre tienen buen dato. A ver, que sería muy soberbio por nuestra parte decir, bueno, es que lo tenemos hecho ya. No, las cosas no están hechas y no, tenemos que trabajar muy duro para conseguir estas cosas, para llenar, para que la gente se quede y vea los programas, para, jolín, nos cuesta un triunfo sorprenderles y hacerles reír. Y la semana pasada la audiencia fue alucinante. Nosotros nos quedamos, ajá. Pero bueno, la gente de la cadena también nos felicitó, nos dio una palmadita en la espalda, que eso nos ayuda también muchísimo. Y nos dijeron, sigan trabajando y adelante. Bueno, y me callo ya porque tengo que ir. Bueno, nada, voy a contar la historia hasta que me están haciendo así. Chicos, no hay respeto por la presentadora. Les voy a contar una historia esta noche que les va a gustar y van a querer salir de aquí, del Teatro Quimera, con un gato. Les presento esta noche a Harry. Miren, Harry solo tiene 5 meses. También cuesta un triunfo sacar adelante un gato blanco y negro. La gente no quiere ni los gatos negros, ni los gatos atigrados, ni los blancos y negros. No me pregunten por qué, pero este es el cantar de siempre. Bueno, sale de la calle, se le hacen las pruebas, hay que testarlo, es negativo, no tiene leucemia, ni es inmunodeficiente. Y el problema, ¿ahora cómo está Harry? Pues Harry está de esta manera. Porque, bueno, una vez lo vacunan, se le bajan un poquito las defensas, se queda como un poquito pachucho, y ahora tenemos a Harry así, lo tenemos ingresado, está buscando una casa, está buscando una familia, para toda la vida, y lo tenemos así, está sondado, lo que le ven por ahí es una manguerita, este es un vídeo, que aquí lo sacamos un poquito mejor. ¿Y por qué está sondado? Se le puede dar de comer por aquí, por la nariz, tiene que alimentarse, pues porque tiene la boquita llena de llagas, y bueno, está un poquito pachucho, como no se puede alimentar por la boca, pues bueno, hubo que sondarlo. Se va a recuperar, se va a poner bien, porque es un gato que solo tiene 5 meses, es joven y es fuerte. Pero bueno, lo que necesitamos para él, desde este programa y en estas épocas navideñas, que yo no tampoco soy de las que me gusta decir, regalen un animal por Navidad y por los Reyes un animal, si se hace con responsabilidad, sí. Entonces sí hay que hacerlo. Nosotros desde el programa buscamos una casa para él. La protectora la tienen aquí debajo. Les atiende una chica muy amable que se llama Ashley. Pónganse en contacto con nosotros o con ella, porque no solamente lo tiene a él, tiene muchos más michis que necesitan una casita. Así que dicho esto, vamos a empezar el programa de esta noche con la mejor de las sonrisas y vamos a pasarlo bien en el Teatro Quimera, porque aquí empieza En Otra Clave, más especial que nunca. Vámonos para allá. We'll be right back.
Pase, la puerta está abierta. Hola, soy el exorcista. ¿Cómo que el exorcista? Pues al que llaman cuando el demonio se te mete dentro. Ya sé lo que es un exorcista, pero mire, creo que usted se equivoca, ¿eh? ¡Sal de ese cuerpo, Satán! ¡Coño! ¡Pare! Vamos a ver. Oiga, que se equivoca. ¿Estás seguro? A mí me llamaron y me dijeron que tenía que venir aquí a hacer un exorcismo. Bueno, pues yo qué sé, debe tratarse un error. A ver, ¿calle Lepanto número 15? Sí, aquí, ¿eh? No, pues no hay ningún error. ¡Sal de ese cuerpo, Satán! ¡Vale! ¡Pero que no! ¡Que se trata de un error! ¿Me está diciendo que el demonio no está aquí? Pues no, aquí no está. ¿Y dónde está? Pues no tengo ni idea, ¿eh? Y ahora, si me disculpa, ala. Le digo una cosa. La mayoría de las personas que están poseídas por el demonio fingen no saber nada. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor usted está poseído. ¿Qué? Míreme a los ojos. ¿Estás ahí, Satán? Oiga, usted está loco, ¿verdad? ¡No me hagas enfadar y sal de ahí! ¡Vale ya! No, ¿qué son esos gritos? ¡Yo qué sé! ¡El cura este que dice no se quede un exorcismo! Señora, ¿este es su marido? Sí, ¿por qué? Siento decirle que está poseído por el demonio. ¡No! ¡Me temo que sí! ¡Pero cómo se lo tengo que decir que yo no estoy poseído! ¡Escúcheme! ¡Que me suelte ya, coño! ¡Manolo! ¿Lo ves? ¡Ha rechazado a un hombre de Dios! ¡Dios mío, Manolo! ¡Estás poseído! ¡Que yo no estoy poseído! ¡Me cago! ¡No blasfemes, demonio! ¡Ahora va a girar la cabeza! ¡Manolo, por lo que más quieras, no gires la cabeza! ¡Yo no voy a girar la cabeza, coño! ¡Manolo! ¡No es Manolo, es Belcebú! ¡La Belcebú te voy a dar yo a ti como no salga de mi casa ahora mismo! ¡Yo lo veía venir! ¿Pero qué quieres decir? ¡Que sí, Manolo, porque cada día está más irascible! ¡Claro, pero por el trabajo, por la crisis! ¡No es la crisis, es el demonio! ¡Que es la crisis, que tengo problemas en el trabajo! ¡Por eso estoy irascible! ¡Ah, está soltando espuma por la boca! ¡Que no! ¡No es espuma! ¡Es saliva por decir la palabra irascible! ¡Ah, otra vez! ¡Ah, tranquila! ¡Retrocede! ¡Yo te lo ordeno! ¡Retrocede! ¡Padre! ¿Qué podemos hacer? ¡Hay que sacarle el demonio como bueno, sea! ¡Bueno, ya está! ¡Me cansé! ¡Se acabó la tontería! ¡Fuera de mi casa! Manolo, cariño, el padre solo pretende ayudar. ¡Pues ayudar a la calle! ¡Fuera! ¡Hijo, tenemos que sacarte ese demonio como ¡fuera! Sea! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Espera! ¡Carmen! ¡Carmen, no! ¡Carmen! ¡Tú no! Hola, soy el demonio. ¿Ha venido alguien preguntando por qué? Perdón, buenas, ¿se puede? Adelante. Muy buenas. Usted es el obispo, ¿verdad? Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Ay, yo soy Pepe Dámaso. Usted me mandó a llamar. ¿Pepe Dámaso? ¿Qué Pepe Dámaso? Pepe Dámaso, el artista, el amigo de César Manrique. ¡Oh, sí! Bueno, ya. Bueno, hace muchísimo que no te veo. ¿Qué te ha pasado? Ay, es que me caí y me rompí una pierna, gracias a Dios. ¿Y por qué gracias a Dios? Oh, coño, ¿porque podía haberme roto las dos? Ya. Bueno, a ver. Te he llamado porque quería hablarte del cuadro que te encargué para la iglesia de Arucas, para nosotros, catedral. La última cena. Verás, no estoy nada contento. Ay, no me diga que no le gustó. Yo hice una recreación de la última cena, pero canaria. Es que yo no quería una última cena canaria. Ay, ¿no le gustó el perenquén que dibujé entre los discípulos? ¿Qué perenquén? Yo no vi ningún perenquén. Eso es que está bien hecho, coño. Porque los perenquenes se mimetizan entre las rocas. Pero si usted quiere, quitamos el perenquén y lo transformo en otro discípulo más. Precisamente, ese es el problema. ¿Los discípulos? Sí, hay demasiados, concretamente 28. ¿Y usted cree que son muchos? ¡Por supuesto que son muchos!
Es que quería darle un ambiente de una cena animada. Usted sabe cómo somos los canarios, que nos unimos unos cuantos y empezamos a beber y a cantar y al final acabamos haciendo una romería. En la última cena solo había 12 discípulos. Bueno, a lo mejor llegaron más tarde. ¡Solo 12! Bueno, pues a lo mejor se unieron unos amigos que pasaron por ahí, oyeron la música y... Vamos a ver, César. No, César no, Pepe Dámaso. Bueno, pues Pepe. En la última cena no había música y solo había 12 discípulos. Muy bien, ¿y eso dónde lo dice? Lo dice la Biblia. Entonces, no había amigos. No. ¿Y no había camareros? No. Eso es una cena sin camareros. Sí. Bueno, pues tendría que haber como mínimo una orquesta con músicos. No. Pues eso, más que una cena, era un muerto, mi niño, porque yo estaba recreando una última cena y encima como cena última, pues así con ambiente, animada. ¿Pero cómo va a ser animada si iban a matar a Cristo? Ya, pero esa noche no. En la última cena solo había 12 discípulos. Bueno, mire, pues no vamos a ponernos dramáticos, vamos a hacer una cosa. Dejamos el cuadro tal como está y lo llamamos La Penúltima Cena. ¿Qué? Claro, si hubo una última cena, me imagino que tuvo que haber una penúltima cena. ¿A que en la Biblia no dice cuánta gente fue a la penúltima cena? Vamos a ver. La última cena es un hecho significativo en la vida del Señor. La penúltima cena, no. Aunque estuviesen allí los Bajís de la Gomera y Pepe Benavente cantando el polvorete. Te encargué la última cena y quiero la última cena. Con 12 discípulos y un Cristo. ¿Y eso? ¿Solo uno? ¡Sí, uno! ¿Me quieres explicar por qué demonios pintaste 3 Cristos en la mesa? Pues ya se lo dije, para crear ambiente. ¿Pero qué ambiente ni ambiente si solo hay un Redentor? Bueno, pues pueden ser sus hermanos. ¡Jesucristo no tenía hermanos! ¡Quiero un Cristo! Mire, yo le voy a decir lo que usted quiere. Usted lo que quiere es una fotografía Polaroid instantánea. Y yo lo que soy es un artista, coño. No, yo lo que quiero es un Cristo, 12 discípulos. Ah, por cierto, y sin mariachis. Ah, mira cómo se fijó que los músicos que dibujó en el cuadro eran mariachis. Por supuesto que me di cuenta. ¿Cómo no fijarme en esos sombreros, el guitarrón y los bigotes? Oh, porque yo lo que quise hacer fue algo colorido. Pues quiero una última cena que no sea colorida. Oh. La quiero sin mariachis, sin camareros, sin amigos, y sin ese cartel en el que pone bochinche. Como usted quiera, pero le advierto que el cuadro le va a quedar muy soso. Pues lo quiero soso. ¿Me has entendido, Pepe Dámaso? Le he entendido, monseñor. Muy bien. Pues ya puedes marcharte, hijo. No, sí, me voy. Por cierto, sí. ¿Qué es esa montaña de lava que pusiste en medio de la catedral? Ay. Eso fue una recreación que quise hacer del dedo de Dios en Agaete. In memoriam. Pues ya puedes ir sacándolo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los feligreses para tomar la comunión tienen que hacer trekking, por eso. Pues está bien, lo saco. Dios mío, dame paciencia, qué vida más dura, la de los artistas, coño. ¡Ah! Perdona. ¿Sí? ¿Nos conocemos? Sí, creo que sí. Sí, pero ¿sabes de qué? Es que ahora mismo no recuerdo de qué nos conocemos. Ya, a mí me pasa lo mismo. ¿Te confundo con alguien que conozco? Ya, pero sí. Es que entonces yo también te estaría confundiendo con alguien que yo conozco. Qué raro, ¿no? Sí. ¿Me puedo sentar? Sí, claro, sí. Nunca me había pasado esto. Ya. O sea, siento que te conozco y que tú me conoces a mí, pero no sé dónde nos hemos visto antes. Espera, ya sé dónde nos hemos visto. ¿Dónde? En un sueño. ¿En un sueño? Sí. Quiero decir, a ver, yo soy una persona muy imaginativa y me temo que te imaginé. ¿Que me imaginaste? Sí. Hace unos días, el sábado por la tarde, estaba en mi casa y imaginé que nos encontrábamos en el parque, que hablábamos y que te besaba. No puede ser. Sí. Es como te lo estoy diciendo, pero... Pero un momento. ¿Y entonces? ¿Tú por qué te acuerdas de mí? No me lo vas a creer. ¿El qué? Que yo también te imaginé.
No entiendo. Sí, sí. Que justo el sábado por la tarde, los dos al mismo tiempo nos imaginamos que estábamos en el parque y nos besábamos. Pero a ver, no puede ser. Que sí, que justo después de besarnos empezó a llover. ¡Sí! Y apareció una señora con un paraguas súper ridículo. ¡Es verdad! Sí, sí. Tío, que no nos conocemos de vista. Nos conocemos de imaginarnos. Pero a ver, es que es brutal. O sea, nos soñamos al mismo tiempo. Sí, sí, como si fuese una especie de dimensión alternativa. Bueno, y la casualidad que ahora nos encontramos aquí, en este bar. Sí, ¡qué fuerte! ¿Sabes? Creo que te he imaginado otras veces. Sí, yo a ti también. Oye, ¿crees que si cerramos los ojos podemos imaginarnos algo juntos? ¿Aquí? ¿Ahora? Sí. ¿Por qué no? Venga, va. Vamos a probar. ¿Qué hago? Dame las manos y cierro los ojos. Vale. Vale. A ver, ¿a dónde quieres ir? Al monte. Ya, al monte. ¿No prefieres ir mejor a la playa? No, no, que seguro que hace calor. No. Bueno, nos imaginamos un día nublado. No, pero es que yo soy más de verde, el olor a pino. Yo prefiero el monte. Ya, bueno, pero no pasa nada por ir un momentito a la playa, ¿no? ¿Que no? No voy, ¿eh? Al monte, al monte. ¡Qué bueno! ¡Qué tranquilidad! ¡Y qué bien huele! ¡Oh, esto sí que es vida! ¿Ves? ¿Tú querías ir a la playa? Bueno, ¿eh? A ver, el monte no está mal, pero es que a mí me gusta más la playa. A ver, Teo, siempre que puedas elegir, elige monte. Mira qué pedazo de día nos hemos imaginado, ¿eh? Me encanta. ¿Qué pasó ahora? Perdona, es que me imaginé que se hacía de noche. Bueno, el monte de día me encanta, pero así oscuro. ¿Te apetece si nos vamos a mi casa? ¿Eh? ¿En serio? ¿Sí? ¿Si quieres? Sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero. ¡Guau! ¿Esta es tu casa? Sí, ¿te gusta? Me encanta. Bueno, quizás le falta algún mueble, pero... Oye, que sí, ¿eh? Es muy, 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 pero que muy acogedora. ¿Qué haces? Nada, poniéndome cómodo. No, no, ¿qué haces con los zapatos? ¿Me estás llenando el suelo de tierra del monte? Ah, lo siento. No, no, lo siento no. Te tenías que haber sacudido los pies antes de entrar. No, perdona, vale, lo siento. No, sí, claro, perdona, pero como tú no eres el que barre... Bueno, pues si quieres, me imaginas barriendo un poquito y lo dejo todo limpito. ¿Qué pasó? Nada, que barrí esta mañana y este me llenó el suelo de tierra. Chacho, mira, a ver, ¿eh? Que la piba barrió esta mañana. ¿Y este quién es ahora? Mi novio. ¿Cómo? ¿Tu novio? Sí, Braulio, mi novio. Llevo imaginándomelo más o menos 7 años. ¿Mm? ¿Pero entonces yo? Bueno, a ti te llevo imaginando pues como amigo, siempre, siempre. ¿Pero cómo que un amigo? Pero ¿y el beso que nos dimos en el parque? Bueno, eso son cosas que una hace sin pensar y bueno. Pero, entonces no entiendo qué. ¿Y este ahora quién es? ¿Tu hermano? No, es un ex que no consigo quitarme de la cabeza. Pero vamos a ver, que nos habíamos imaginado en tu casa para estar los dos solos. Ya, ya, ¿pero qué quieres? Mi cabeza es así. Mira, yo prefiero que nos vayamos a mi casa, la verdad. Bueno, si lo prefieres. Sí, sí, lo prefiero, lo prefiero. Bueno, ahora vengo, chicos. ¿Mm? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué pedazo de casa! ¡Sí, esta es mi pequeña mansión! ¡Casa! Perdona si está un poco tirada, ¿vale? Pero es que hoy libra el servicio de limpieza. ¿Y eso? Tora, un perro que me imaginé. ¿Y muerde? Sí. Bueno, pues me voy. No, 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 no muerde, no muerde, no muerde. Pero si me acaba de decir que sí. Bueno, si te acercas mucho, sí. ¿Y eso?
¿Qué tienes, gaviota también? No, 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 perdón, es que como antes estaba pensando lo de la playa, pues... Ay, a ver, Teo, tenemos que hablar. Mira, a ti te gusta la playa, a mí me gusta el monte. Tú tienes perros y a mí, o sea, a mí me da mucho, 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 mucho miedo. Tú quieres ser mi novio y yo quiero ser tu amiga. Y me he dado cuenta que esto no va a ningún lado. Yo creo que será mejor que nos dejemos de imaginar. Sí, creo que, que será lo mejor. Lo siento. Bueno, fue bonito mientras te imaginé. ¿Cerramos los ojos y volvemos al bar? Sí. Sí. Será lo mejor. Caballero, ¿desea tomar algo? ¿Qué? Que si quiere tomar algo. Pero, ¿dónde está la chica? ¿Qué chica? La chica que estaba aquí. ¿Aquí una chica? No, verá, yo llevo aquí toda la tarde, pero toda la tarde y solo ha estado la parejita del fondo y usted aquí sentado solo. No, no, a ver, hace un momento estaba Julia, una chica aquí. Mire, yo no conozco a ninguna Julia, de verdad, ¿eh? ¿Y dónde está? ¿Qué, dónde está? Pues a lo mejor en su imaginación, caballero, pero aquí le aseguro que no. Si desea tomar algo, me lo pide, ¿vale? No puede ser. Me lo imaginé todo. Y encima me dejé la chaqueta en casa de Julia, coño. Luisa, muchacha. Ay, Luisa, que me enteré ayer, mujer. Lo siento mucho por lo de tu marido. Ay. ¿Tú cómo estás? Ay. Me imagino, mujer. Oye, ¿cómo fue? Ay. Ya, ya. Oye, me voy a sentar allí un ratito, ¿vale? Porque lo entierran hoy, ¿verdad? Ay. De verdad, Ginés, lo que no entiendo es cómo vienes vestido así al funeral de tu tío. Porque mi tía Luisa... Sí, la mujer de tu tío, la viuda. Sí, mi tía Luisa me dijo que tenía que venir vestido de negro. Y yo no tenía nada negro. Y como Jonita se dejó olvidado en casa, unos trajes, pues... Te pusiste un traje de tu exmujer. Sí, pero es negro, ¿no? De verdad, Ginés, tú te tragas un mosquito y tienes más cerebro en el estómago que en la cabeza. A ver lo que te dice ahora tu tía cuando te vea. Hola, tía Luisa, ya estamos aquí. Sí, se nos hizo un poco tarde porque Ginés se estaba cambiando de ropa. Es que no tenía nada negro, tía Luisa. Entonces me puse un traje de mi exmujer que se dejó en mi casa. Sí. Me queda bien, ¿verdad? Y también me puse unas tangas negras porque los calzoncillos se me marcaban en el traje. Ay. ¿Tú crees que le gustó? Hombre, muy entusiasmada no la vi. Hombre, Arturito, es que está de bajona porque se le acaba de morir el marido. Ah, sí. Disculpen, ¿ustedes son familiares del difunto? Sí, bueno, yo no, él sí, él es sobrino del difunto, sí. Vaya, vaya, ¿y cómo está? ¿Muerto? Hombre, el difunto no, ¿usted cómo está? Ah, pues ahora mismo pasando calor. Sí, es lo que tiene ir vestido de negro. Sí. Ay. Lo sé, llevo mucho de negro mi marido. Tuvo un accidente de coche el año pasado y, bueno, el coche quedó destrozado. Él murió, yo no me acostumbro. ¿A qué? Señor Ginés. Ah, claro. No se acostumbra ahí en la guagua porque ahora sin coche... Que no se acostumbra a la pérdida. ¿A la pérdida del coche? A la pérdida de su marido. El marido se murió. Pues por eso no se acostumbra. Ahí en la guagua. Él era donante de órgano. Ah, sí. O sea que sabía de música.
Me refiero a sus órganos vitales. Era muy generoso. Bueno, el corazón acabó en Zaragoza, el páncreas en Tenerife y el hígado en San Sebastián. ¡No, mi madre! Pues sí que le dio fuerte el coche, ¿eh? Surquiza anuncia que el entierro de don Alberto José Linares sufre un retraso de 2 horas y 40 minutos. Ah, oiga, oiga, ¿y su tío cómo murió? Pues, ¿qué quiere que le diga? Se dejó ir. Yo siempre le decía a él, si te acuestas picándote el culo, cuando te levantas el dedo te huele mal. ¿Eso a qué viene ahora? No, la verdad es que no lo sé. Es que la mente de este hombre es un enigma. Por lo visto, su tío, o sea, el marido de la viuda, el difunto, por lo visto tuvo un accidente de tráfico. ¿Como mi marido? ¡Ay! Vamos un poco más acá porque me parece que está escuchando. Por lo visto, pues, su tío perdió el control del coche y cayeron por un barranco. ¡Ay, se mató del golpe! No, no, del golpe se salvó, pero por lo visto luego el coche explotó. Se mató de la explosión. No, tampoco, pero con la explosión salió despedido no sé cuántos metros. Luego se fue arrastrando como pudo, llegó hasta la carretera y ahí le pasó un camión por encima. Dios mío, y lo mató al pobre. Pues no, tampoco, porque se quedó justo en medio de las dos ruedas. A ver, yo me he perdido un poco. Entonces, ¿cómo se mató? Entonces llegó una ambulancia y se lo llevó. ¿Y se volvió a caer? No. La ambulancia, por lo visto, chocó contra un muro. Se abrió la puerta de atrás. Salió con la camilla rodando cuesta abajo. Ay. Así se encontraron ahí con una pista esa donde patinan los skaters. Sí. Cogió una rampa, hizo chum y se estampó contra la pared de un edificio. Ya, y ahí murió del golpe. Pues no, no, no. Ahí nada más que unos arañazos. No, él ese día volvió por su propia pie a casa. Y ahí sí se volvió a caer. No, estaba en la cocina haciendo un potaje y entonces la olla express reventó, el pitorre le dio aquí en la frente y del golpe se murió. O sea, tú me estás diciendo a mí que cayó por un barranco, le estalló el coche, le pasó un camión por encima, se estampó contra un edificio y lo que le mata es el pitorre de una olla express. Exactamente. No somos nadie. No, la verdad. Somos que no. Nadie. ¿Se puede saber qué te pasa ahora? Son los tangas negros, Arturito, que se me están metiendo por el... Pero ¿se puede saber por qué te pusiste los tangas? Oh, pues ya te lo dije, porque los calzoncillos me hacían marca en el traje. Por su propio interés, rogamos mantengan sus difuntos controlados en todo momento. Perdón, ¿la esposa del difunto? Es ella. Gracias. Disculpe, señora, ya nos lo tenemos que llevar para prepararlo. ¿Le parece bien que le demos media hora para despedirse de él? ¡Ay! Yo la comprendo y la acompaño en el sentimiento, pero ¿le parece bien media hora? ¡Ay! Que sí, que está bien media hora, venga. De acuerdo. En media hora venimos a por él. Que sí. Bueno, si alguien quiere decir unas palabras, este es el momento. Surtiza informa que en este tanatorio no se anuncian los entierros a través del servicio de megafonía. Por favor, esté atento a la pantalla. Ay, bueno... Alguien debería decir unas palabras. Usted misma, señora, no, venga. No, hombre, alguien de la familia. Es verdad. Venga, tú, Inés, tienes que decir algo. No, oye, no. Que las diga tía Luisa. Ay. Inés, ¿no ves que tu tía está muy afectada? Venga, tienes que hacerlo tú. Vamos, ven. Venga, pues la digo yo. Tío, aquí estamos todos reunidos para decirte adiós. Tío, no, amigo, amigo en mayúscula. Dicen que el mejor amigo del hombre es el perro. Pero qué va, mi mejor amigo eras tú. Tú sí que eras mi perro. Mi perro noble, mi perro fiel. Y lo mejor que tenías era que no tenía que bajarte por las noches a hacer tus necesidades. Oiga, este chico no es normal, ¿verdad? Sí, ya se está dando cuenta, ¿verdad? Ay, digo yo, tío, ¿cómo voy a echar de menos tus pollos asados? O sea que también le gustaba la cocina, ¿eh?
No, lo que pasa es que mi tío todos los domingos venía a mi casa y traía pollos y papas del asadero. Ya, Inés, mira, te está quedando precioso, muy emotivo, está todo el mundo bañado en lágrimas, pero deberías ir terminando ya, ¿vale? Vale, vale. Voy terminando despidiéndonos todos aquí que venimos a despedirte, tío. Por cierto, tienes que cambiar el estado del WhatsApp que todavía pone viviendo día a día. Tal. Vale, bien. Ven. Bien, Inés. Bien, ven. Y ahora, si nos juntamos todos aquí, tú también, tía Luisa, también, y nos hacemos un selfie con el difunto, ¿vale? Yo, pero eso es así ahora, Arturito. Que sí, Ginés, nos hacemos un selfie con tu tía y con el difunto y luego la subimos a Instagram. Venga. Venga. Venga, el difunto que diga mermelada. Pero mira, no le pongas el flash porque va a salir un poco pálido. Cállate. Venga. A ver. Buh, la tengo que repetir. ¿Por qué? Porque tu tío salió con los ojos cerrados. Otra vez. Ya está. Coño, otra vez igual. Es que no lo entiendo. Bueno, ahora sí que lo tenemos ya que preparar. Si les apetece tomarse algo en la cafetería mientras lo preparamos... No, gracias. No. No, yo tampoco. No, gracias. Es que hace media hora que comí. Comí unos bombones cuadraditos amarillos que estaban en la despensa, pero estaban un poco salados. Mi madre, ya se volvió a comer los avecrenes. Rito, yo es que si no como 7 veces al día me desoriento. Ya. Mi madre, que se desoriente, ¿cómo es desorientado? Pues la verdad es que nosotros no nos damos cuenta. Sabemos que está desorientado porque un guardia lo trae a casa. Chacho, voy a tener que ahora ahí sí que ir de verdad un momento al baño. ¿Por qué? Por los tangas, ¿verdad? No. Ahora es el salva-slip que se me metió entre las nalgas. ¿Pero por qué te pones tu salva-slip, Merto? Porque es más higiénico. No. ¡Ay, que yo no me puedo creer que se haya ido! ¡Ay, con lo bueno que era! ¡Dios mío, que era un buen hombre! ¡Ay, que era un buen hombre! Tranquilízate, por favor. ¡Ay, no! Doña, cálmese. Tranquila, tía Luisa, que todo se arregla. ¡Nada se arregla! ¡Nada! ¡Ay, que nada se arregla! El tío no tiene arreglo. Bueno, y era por decir algo. ¡Ay, Dios mío! ¡Llévame a mí! Luisa, tú no quieres decir eso. ¡Sí quiero! Mira cómo está tirándose por el suelo. ¡Ay, que yo no puedo vivir! A lo mejor estaba buscando una lentilla. ¡Ay, Dios! ¡Dios, escúchame! ¡Llévame a mí! ¡Llévame a mí por él! ¡Muy bien, Luisa! ¿Eh? De acuerdo. ¿Qué? Acompáñame. Ay, ¿qué es esto? No entiendo. ¡Acompáñame! Escuché tus ruegos y vengo a llevarte conmigo. ¿Qué? No. No. Un momentito. ¿Usted quién es? Soy Dios. ¿Coño? ¿Dios? ¿Y qué haces aquí? Ella me llamó. No, yo no lo llamé. No. De verdad. Una confusión. De verdad te lo digo. Cada vez que se muera un familiar tuyo, invítame al funeral. Bueno, venga, que todo esto ya se acabó. Todo el mundo va a sus cosas. No. Tú te vienes conmigo. ¿Yo no? Sí. Rodolfo, vuelve a la vida. Cariño. ¿Qué? Cariño, soy yo, Rodolfo. Sí, ya sé que eres Rodolfo, pero venga, acuéstate. Ha vuelto porque tú me lo has pedido. ¿Yo? No, un momento. Esto debe ser un malentendido, ¿eh? Cariño, estoy viendo un túnel. Pues... Y al final hay una luz blanca. Pues métete por ahí, venga. ¡Métete por ahí! Cariño, ahora estoy viendo una playa. ¡Que no, que cojas el túnel! Es que no sé. A mí me gusta la playa. Bah, a
Arturito, me da que los avecrés me sentaron mal. Y a mí también, sí. ¿Cómo que a ti si tú no los comiste? Pues a lo mejor me gustaste cerca. Rodolfo, reúnete con los tuyos. Y tú, Luisa, acompáñame. No, yo no voy contigo. ¡Un momento! ¿Qué pasa aquí? Es tu funeral, Rodolfo. Te habías muerto, pero tu mujer decidió ocupar tu lugar. ¿En serio? Oh, cariño, qué buena y generosa eres. Siempre fuiste una esposa estupenda. Que no. Esas palabras no han salido de mi boca, ¿eh? Sí, no. Sí, han salido de tu boca, sí. Aquella dijo que quería ponerse en el lugar de Rodolfo. Sí. ¿Que no? ¿Que no? Que sí. Pero vamos a ver, un momento. Esas palabras no han salido de mi boca, ¿eh? Sí han salido. Mira. ¡Dios, escúchame! ¡Llévame a mí! ¡Llévame a mí por él! Porque estaba nerviosa. Y bueno, y sí, a lo mejor dije que me llevara, pero no sé, lo dije sin pensar. Y tú métete ahí. Venga, ajústate. No. Yo no vuelvo aquí otra vez. Si ella dijo que la llevaras a ella, pues adelante. Yo me quedo aquí. Luisa, te vienes conmigo porque tú me lo has pedido. Pero que no, que yo era una broma. Era una broma, señor. ¡Se acabó! Luisa. Luisa, despierta, mujer. Luisa. Doña. Doña. Luisa. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que te desmayaste? ¿Y Dios? ¿Cómo que Dios? No, está desvariando. ¿Dios no está? ¿Dios? No, ni está ni se le espera. Luisa, Dios no está y su marido se murió. ¡Ay, no me digas eso! ¡Ay, qué alegría más grande! ¡Ay, sí! Doña, no, ¿nos lo llevamos ya? ¡Sí! ¡Lléveselo cuanto antes! ¡Cuanto antes mejor! Muy buena, doctor. Mire que me salió un quiste sebáceo en la espalda y venía a quitármelo. ¿Es aquí? Yo no soy doctora. Ay. Usted perdone, es que lo vi de espalda con esa bata blanca y me lo confundí. Digo, ser médico pintado. Usted disculpe. No pasa nada. Y buenas tardes, lo primero. Salam aleikum. ¿Cómo me acabas de llamar? No. Salam aleikum es un saludo árabe. ¿Estás seguro? ¿No me llamaste otra cosa? No, señora, es solo un saludo. Está bien, entonces. Mira qué hora tienes tú. No, yo solo estoy esperando. Mi mujer está dando a luz ahora mismo. Ah, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Perdón, es que no me he presentado. Soy el jeque Abdullah Mohamed I. Pues nada, yo soy Susana Sekamé después. ¿Cómo? Que son bromas, muchacho. Es para relajar el ambiente, como te veo todo tenso de un lado para otro. Sí, estoy un poco nervioso. Ya. Mira, ¿y tienes que ir después a trabajar o te dieron libre? Acabo de decirle que soy jeque. Jeque. O sea, que tu mujer, la que está ahí dentro de Andaluz, debe ser la jaca. ¿Cómo? Que son bromas otra vez, muchachos. Para relajar el ambiente, que con tanto caminar para acá para allá te vas a desgastar los zapatos. Ay. Mira a tu lado. ¿Y este va a ser tu primer hijo? Con esta, sí. ¿Con esta? Sí, con esta mujer, sí. Ah, porque aparte de esta tienes otra. Sí, claro. Tengo muchas, muchas más mujeres. Mira. ¿Eso? Todas esas son tus mujeres. No, todas no me caben en la cartera. Solo tengo la foto de algunas. Ah, que son algunas. Mira, Dulay, ¿cuántas mujeres tienes tú? 80. ¿80? Tengo 80 mujeres y 42 hijos. Ay, que me desalo. Mira, mi niño, tú tienes que estar sequito de lo tuyo. Este que está por venir sería el número 43. Mira cómo el licó. Chacho, ¿y tú con 43 hijos me dices que todavía te pones nervioso en el paritorio? Es que en el otro hospital me está pariendo otra y no sé si me va a dar tiempo. ¡Jesús, este hombre! Oye. Oigo. Tú eres bastante guapa.
Ni te me arrimes porque tú eres capaz que las dejas preñadas más que con la mirada. A mí siempre me han gustado así, gorditas. Bueno, pues, si te gustan gorditas. Con toda sinceridad me gustaste desde que te vi entrar. Bueno, eso quiere decir que tienes buen gusto, una cosa no quita la otra. ¿Por qué no te casas conmigo? Quita para allá, muchacho. ¿Cómo me voy a casar contigo? Con todas las mujeres que tienes, voy a casarme contigo. Pues, ahí tienes razón. Claro, mira tú, con 80 mujeres y 43 chiquillos, voy a tener que hacer cola para verte. Y esto es otra cosa, con tanto chiquillo en tu casa, el Día de Reyes tiene que ser un escándalo. ¡No! Nosotros los musulmanes no creemos en los Reyes Magos, nosotros tenemos otra religión. Ah, ¿ustedes no van los domingos a misa? Oh, nosotros no vamos a misa, ese no es el Dios verdadero. Ah, ¿no? ¿Y cuál es entonces? El nuestro. O sea que para casarme contigo, ¿tengo que cambiar de religión? Por supuesto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pedir la portabilidad? ¡No! No hay nada de eso. No, o sea, no tengo que pedir la baja en la otra religión. No, tú no entiendes. Si quieres creer en nuestro Dios, no tienes que hacer nada de eso, solo tienes que creer en Él y ya está. Creer y ya está. Bueno, también tienes que hacer algunas cosas, por ejemplo, rezar mirando a la Meca. Bueno, a mí no me importa rezar mirando para ese sitio, pero cuando termine de venir de misa. No, a misa no puedes ir. ¿Cómo que no? Yo voy a misa todos los domingos a rezar a la Virgen del Carmen. No, rezarás con nosotros y con nadie más. Ah, o sea, eso tú me dices a mí, que es que ustedes tienen permanencia. No, nosotros no tenemos nada. ¿De cuánto es? ¿De un año? No, es para toda la vida. ¿Para toda la vida? Mira tú, yo me quejaba de Vodafone. Vamos a ver, Susana. No me entiendes, tú no puedes. Tienes que creer solo en una religión. O sea, que tengo que elegir una religión u otra. Sí. Pues a ver, explícame cómo es la tuya. ¿Tienen procesiones? No. ¿Mal hecho? ¿Semana Santa? No. ¿Van a peor? ¿Alfombras del cuerpo? Tampoco. Chacho, dime que por lo menos sacan una embarcación con la Virgen del Carmen. No, ni barca ni virgen. Ay, pues tú no sabes lo que te estás perdiendo. No. Ay, todos los 16 de julio en Arguineguía, en La Restinga, en Playa Blanca, en el Puerto de la Cruz con Chago Meliá cantando la Ave María. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Pum! ¡Para la Virgen! ¡Arriba con ella! Nosotros no tenemos nada de eso, lo nuestro es diferente. Eso. No, Jesús tampoco tenemos. Mira, te juro que miedo me da preguntarte por si tienen romería. No, tampoco tenemos de eso. Me cago en la mierda, no tienen romería. Muchacho, con lo divertido que es ir detrás de una carreta cantando, bailando Ricky Raca sin bombaca, comiéndote un cachito que es una pella gofi y mandándote un vaso vino. No. No puedes beber alcohol. ¿Cómo dices tú? No, con mi religión ni una gota, nada de alcohol. ¿Tú me estás diciendo a mí que yo me voy a mandar un plato potaje y no me puedo mandar detrás un vaso vino? No. Pero vamos a ver, lo tuyo es un aburrimiento, mi niño. Así no me extraña que lo único que estés haciendo es sacar chiquillos para el mundo. Chacho, si eso es lo único que tienes para divertirte. A ver, también tenemos otras cosas. ¿Otras cosas? Sin vino ni romería, tú me dirás. Solo te falta decirme que no tienes ni los turcitos de las monjas. No, tampoco tenemos dulces de esos. Espérate un momento. ¿Tú me estás diciendo a mí que ustedes no tienen huesito de santo, suspiro de monja, ni cabello de ángel? Es que no tenemos monjitas. Ya me mataste, Adula. Ya me mataste. Te voy a hacer una oferta. ¿Una oferta? ¿Me vas a regalar un móvil por cambiar de religión? No. Si aceptas cambiar de religión y ser mi mujer número 81, le daré un camello a tu familia. ¿Eso? ¿Un camello? Chacho, es lo más lindo que me han dicho en la vida. Ay, Adula, mira tú si yo estoy necesitada, que todos los hombres que he conocido han preferido quedarse con el camello. ¿Entonces? Pues entonces, mi niño, va a ser que no. Mira, Adula, y no es porque tú no tengas buen cuerpo, mi niño. Tú tienes, vamos, planta de todo. Me encanta, precioso, pero es que una vida sin vino y sin romería no es vida. ¿Y qué quieres que te diga? Entre elegirte a ti y elegir a la Virgen del Carmen, me quedo con la Virgen del Carmen. Pues qué pena. Pena es la mujer del pene. Pero te voy a decir que lo nuestro tiene solución. ¿Ah, sí? Sí.
Lo único que tienes que hacer es convertirte a mi religión y nos casamos como Dios manda. No, creo que eso no me va a gustar. Si te va a gustar, y más te va a gustar si te hago un adelanto de lo que puede ser la noche de boda. ¡No, espera! Tengo mujeres y muchos hijos. ¡Ah, ten cuidado! Que ella van a estar preocupada porque le estés poniendo los cuernos. ¡No, me largo! ¿Cómo que te largas? No me dejes con los miel en los labios. ¡Ay, Virgen del Carmen, ayúdame a trincarlo! Mi casa, ¿eh? Pues sí, que es grande, sí. Ay, chacha, cuando llegamos tenía más pringue que el teléfono de un carnicero. Ay, estoy tan contenta de que estemos aquí y vamos a pasar una semana juntas, sí, hasta el día de tu cumpleaños. Y además van a venir todos, chona. Ay, no hacía falta montar ese lío por mi cumpleaños, ¿vale? Yo le dije a Pancha de quedarnos en un hotel por si las molestia. Que no, que molestia ni que molestia. Se quedan aquí, ¿vale? Además que Bruna este fin de semana no está. Ah, ¿y quién es Bruna? Pues es una señora que se está quedando a vivir con nosotros aquí, eso sí. Es que ella vino con la herencia, por lo visto, y no lo sabíamos, ¿sabes? Este fin de semana, pues se fue a hacer unos ejercicios espirituales y eso. Es que ella es muy religiosa, sí. O sea que en el testamento de tu tía, les obliga a compartir la casa con la tal Bruna. Sí. Pensábamos que íbamos a estar solos, Mario y yo, pero... Como dice el presidente de la Asociación de Estreñidos Españoles, a veces las cosas no salen como uno quiere. Ay, chona. Bueno, por lo menos te hará compañía. No, tampoco tanto. Ella fue la que me dijo lo de mi padre biológico, que estaba vivo y todo eso. ¿Todavía no has encontrado a tu padre? No, sabemos que está en un centro de salud mental, pero todavía no hemos dado con él. Oye, ¿es verdad que Arturito y Ginés fueron a un convento en el que supuestamente te abandonaron a ti cuando eras pequeña? A ver si encontraban información de tu padre. Ay sí, no me lo recuerdes, Servando. Esos dos armaron una buena en el convento. Robaron un libro viejo que al final no sirvió para nada. Ay, es que estos dos tienen pocas luces, la verdad. Mira, yo me acuerdo cuando Arturito era pequeño, que cuando el profesor borraba la pizarra, él luego también borraba todo lo que había escrito en el cuaderno. ¿Y qué les voy a contar de Ginés? Mira tú si es bruto, que el otro día lo cogió un coche y él se dio la fuga. Y me le dijo, no, es que no tenía seguro. De tu país, de tu país. Ay, señor, señor. Ay. Es que son dos. Oye, chona. ¿Y qué tal es el barrio? Bueno, a ver, aquí al lado hay unos señores pijos viviendo en el chalet de al lado. Y luego están todos los demás del pueblo, que esos no son pijos ni nada de eso, sino todo lo contrario. ¿Qué quieres decir? Pues que son todos muy brutos, Pancha. Mira, son tan brutos que hicieron un torneo de eso de tenis y para inaugurarlo el alcalde cortó la red. ¡Mi madre! ¿Sí? Oye, ¿y Mario se adapta a este sitio? Pues no mucho, la verdad. No. ¿Por qué lo dices? Por lo de antes, porque en este pueblo son todos un poco brutos. Un poco, Pancha. ¿Tú sabes cómo hacen los cochitos locos en este pueblo? No, ¿cómo? Pues le tapan los ojos a los burros y le meten unas guindillas por el culo. Bueno, bueno. Los pobres burros, chacha, se vuelven locos. O te tienes que confesar antes de subirte, por si acaso. ¡Mi madre! ¿Y ustedes saben esa cosa que si le das con un martillo y sube alto y toca la campana, te dan un premio? ¡Ah! ¡No me digas que le dan con la mano! No, con la cabeza. Y todos se sacan algo, hasta los chiquillos. Es por eso que Mario no se adapta a este sitio. ¡Claro, Servando! Es que por lo visto, en este pueblo, un hombre no es un hombre hasta que no ha echado un techo. Y claro, Mario todavía no ha echado un techo. ¿Mario? Tú a Mario le enseñas una hormigonera y se entretiene un rato buscando dónde se escondieron las hormigas. ¿Y te preocupa que Mario no sepa echar un techo? A ver, no es que me preocupe, pero es que esta mañana pasó algo. ¿Sí? Resulta que vino una vecina y... Que mira, Jonah, que los del pueblo estamos arreglando la iglesia. ¿Qué le pasó a la iglesia? Se inundó. El agua lo cubrió todo.
Bueno, todo menos la imagen de Jesús de Nazareno, que hizo el Cristo y flotó. Pues resulta que el techo de la iglesia se cayó y entre todos estamos arreglándola. Ay, ¿qué quieres? ¿Que vaya a ayudar o qué? No, muchacha, que trabajan son los hombres. Nosotras solo, pues mira, echamos una mano. Ay, ¿y quieres que le diga a Mario que vaya o qué? Bueno, mira, yo te voy a ser sincera, Jonah. Los demás no querían que yo viniera, pero yo les dije, ¿por qué no voy yo a avisar al marido de Jonah? Porque es rarito. ¿Cómo que es rarito? Mira, Jonah, tú sabes que lleva el pelo largo, siempre está cantando y esas maneras que tiene él, tan refinadas. Y que yo no lo veo, Jonah, yo no lo veo para hacer trabajo de hombre. Perdona, perdona. ¿Tú me estás diciendo que a mi marido no se le dan bien los trabajos de hombre? ¡A mi marido! Mira, Jonah, yo no... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que yo... Mira, dime, dime a qué hora tiene que estar en la iglesia que yo lo aviso. Yo es que no lo veo, Jonah. Yo no lo veo. Ya lo veo yo y lo aviso. Que a mi marido no se le dan bien los trabajos de hombre, dice. Jonah, es que para hacer un trabajo de albañil hay que estar fuerte. ¿Qué me quieres decir tú a mí con eso? ¿Que mi marido no está fuerte? Ah, pues que yo miro a mi Paco, que mide casi 2 metros y apenas cabe por esa puerta. Es que eso no es un Paco, eso es un Paco por 4. Y tú junto a él pareces el llavero. Mira, yo es que entre mi Paco, yo lo miro. Yo luego miro a tu Mario y la verdad es que no veo tan poquita cosa. ¿Qué dices tú? Y además huele a colonia. ¿Qué pasa, que los hombres no huelen a colonia? Los de aquí no. Mi madre, pero fuerte, gente bruta, ¿eh? Te lo dije. Que los hombres no huelen a colonia, pero desde luego esto son cosas mira, que... Mira, mira, es que a mí me dio tanta rabia, ¿eh? Que de pronto me dieron ganas de demostrar que Mario sí que podía conseguir hacer lo mismo que todos los hombres de este pueblo. Eso es una tontería. Pues sí, sí, la verdad que sí. Sobre todo cuando conoces cómo son los del pueblo, o sea... Hola, ¿y este quién es? Este se llama Caslo. ¿Carlo? No, Caslo. ¿Dónde vas tú? Y me deja el saco ese ahí. ¿Qué dijo? Que dice que te regala ese saco de cemento por si tienes que encofrar el techo. Y mira, mételo para adentro que seguro que Mario no va a poder con él. ¿Cómo que no puede? Oye, deja eso ahí, que mi marido lo mete, hombre. Oye, ¿qué de eso ahí? ¿Tú no me estás oyendo o qué? ¿Qué voy oyendo? ¿Qué dice? Que tiene un tapón en el oído. Sí, y una papa en la boca. ¿Tú no me estás oyendo o qué, Carlos? Es Caslo. Pues Caslo, deja el saco Caslo. Mira este. Bueno, pero Jonah, yo no me creo que tú tomes en serio a esta gente. ¿Y si es verdad que Mario es rarito, ¿eh? Pues entonces la mayoría de los hombres somos raritos. Miren, es que esta mañana también me pasó algo. Antes estaba pensando en ti y una rosa muy roja vi. La fui a coger y pude sentir una espina que me hería y me hacía sufrir. ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Ay, me duele aquí! Si ahora sufro es por tu amor. Amar es dicha y también dolor. Me hice daño pensando en ti y ahora no me curo si no te tengo aquí. ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Ay, me duele aquí! ¿Se dan cuenta? ¿De qué? Ay, es tan romántico y tan divertido. Ojalá Servando fuera así. Estabas tardando en meterte conmigo. No, que Mario no tiene amigos en el pueblo. Bueno, mujer, ¿alguno tendrá? Sí, como no sean las mariposas del campo. Ay, ay, qué dolor, ay, me duele aquí. Ay, ay, qué dolor, ay, me duele aquí. Ay, ay, qué dolor, ay, me duele aquí. Oh.
A ver, vale, vale. Fuiste a coger una rosa, ¿no? A cogerme una rosa, te picaste y no la cogiste. No, no, Chona, porque me clavé una espina de la rosa aquí en el dedo. Ya, me imagino el dolor. ¿Te pasa algo, Chona? No, nada. ¿Pero qué haces tú en el campo cogiendo rosa? Eran para ti, cariño. Que no. Que si yo quiero una rosa, me la cojo yo. A ver, pues no te entiendo. Ay, no me entiendes, ¿no? Mira. Recoge el saco ese, anda. Ahora, Chona, pero ¿no ves cómo estoy vestido? ¡Ve, da igual! ¡Te mancha! ¡Tanta limpieza! Venga, intenta levantarlo. ¿Ves? ¡Pero, Chona! ¡Intenta levantarlo! Vale, intento levantarlo. Voy. ¡Hombre! Voy. Mira, Chona, esto pesa mucho. Mario, por Dios, está en juego más de lo que te imaginas. Intenta levantarlo, por tu madre, Mira, yo prefiero buscar una carretilla y llevarlo sobre ruedas. ¿Pero qué clase de hombre eres tú, Mario? Un hombre práctico, Chona. Que no, a ver, que tú no te das cuenta que si la gente del pueblo pues te ve llevando ese saquito en una carretilla y no sobre el hombro, van a pensar que eres rarito. A ver, Chona, no te entiendo. Ay, no me entiendes, ¿verdad? No me entiendes. Mario, dime una cosa. Sí. Aunque me duela, ¿tú has echado un techo alguna vez? ¿Cómo? Un techo. ¿Tú sabes lo que es encofrar? ¿Meter algo en un cofre? No, muchacho, encofrar, pintar. ¿Has pintado alguna vez? Ah, sí, claro. Una vez pinté un cuadro al óleo de una puesta de sol. ¡Qué cuadro! ¡Pintar una pared! Ah, un mural, ¿quieres decir? ¡Qué mural, animalito de Dios! Pero pintar con una brocha gorda. Ah, ya. Pues no. ¡Qué vergüenza! ¡Dios, qué vergüenza! Chona, ¿tú me quieres decir algo? No. Sí, bueno, a ver, es que vinieron los vecinos del pueblo y que están arreglando la iglesia y yo les dije que tú ibas a ir también a hacer de albañil. Sí. Pero, Chona, yo nunca he trabajado de albañil. Pues empiezas hoy. Pero tú no viste que me hice daño en el dedo Mario, por favor, no me dejes mal con los vecinos. Vale, por favor, repite conmigo. No hay dolor. No hay dolor. Muy bien, pues venga. Llévate el saco. ¡Pero, Chona! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! Venga, muy bien, venga. Recoge y llévate. Venga. ¡Hop-a-da-da-da-da! Desde luego, Chona. ¡Qué manera de complicarle la vida al pobre Mario! No, es que quería que Mario demostrara lo mismo que hacen todos los demás. Pero eso es una tontería. Pues lo tenía que demostrar y había que demostrarlo. Vamos, que a mí a tosuda no me gana nadie. Eso sí. En eso me parezco yo a mi tío Sergio, que hace 50 años se metió en el mar a batir un récord de inmersión y todavía lo está batiendo. Pero mira, ¿y todo eso por lo que te dijo la vecina? Pues claro, esa mujer a mí no me viene a restregar otra vez que si Mario esto, Mario aquello, ¿no? O sea, que Mario está ahora en la iglesia haciendo de albañil con el resto de los hombres del pueblo. Eso es. Vale, pues bien. Voy a ver si lo veo y de paso a ver si yo también he hecho una manita. ¡Servando! ¿Pero dónde vas tú, muchacho? ¡Que tú ya no estás para esos trotes! ¡Servando! Ay, Pancha, ¿crees que hice mal o qué? Pues yo qué sé, Chona. Yo creo que te picaste con esa vecina innecesariamente. Mira, los hombres de este pueblo son muy brutos, pero no por eso son más hombres que Mario. Ser hombre, lo mismo que ser mujer, significa sencillamente ser tú mismo.
Uy, pues tienes razón. Claro. ¿Sí? Y yo me enamoré de Mario tal y como era, ¿verdad? Claro. Es que no tenía que haberlo obligado a hacer de albañil, ¿no? Bueno, lo he hecho, yo está. No te rayes, chona. Pues claro que estoy rayada. Mira, estoy más rayada que el coche de Eduardo Manos Tijeras. Venga, acompáñame a la habitación esa. Chona, ha habido un accidente. Sí, Mario. ¿Pero qué pasó? ¿Qué le pasó? Es que tuvo un accidente en la obra y se dio un golpe fuerte en la cabeza. ¿Te encuentras bien, Mario? Sí, sí, creo que sí, sí. Una coneja en la cabeza. Ya el médico lo vio y dice que no es nada grave. Lo único es que... Ay, Mario, lo siento mucho que... ¿Pero tú quién eres? ¿Cómo? Lo único es que... Lo único es que ha perdido temporalmente la memoria. ¿Yo he perdido la memoria? ¿Y qué significa temporalmente? Bueno, pues dice el médico que puede que la recupere hoy, mañana, dentro de algunos años o nunca. Mario, soy yo, Chona. ¿Chona? Sí, Chona, tu mujer. Nos casamos, tuvimos una hija. Mira, me duele la cabeza, de verdad. Que dice el médico que no lo presionemos mucho, que puede ser peligroso. Pero, ¿cómo le pasó? ¿Cómo se golpeó en la cabeza? Ay, amigo. Sí, yo estaba delante. Resulta que Mario le pidió el martillo a Carlos. Eso, a Carlos. Mario le pidió el martillo a Carlos. Ajá. Carlos se lo lanzó y... Y le dio en la cabeza. No, que le dio en la mano. Entonces Mario le pidió el botiquín para curarse. Sí. Carlos se lo lanzó y... Esa vez sí, sí, le dio en la cabeza. La madre que te parió, jodido bruto, ¿eh? Tranquila, tranquila, Chona, tranquila. No te pongas así, ¿eh? No te pongas así, que no sirve de nada. Ya está, estoy bien. Ay. Mario está bien. Lo único que... ha perdido la memoria. ¡Oh, fíjate tú, fíjate tú! Perdió la memoria, ¿eh? No sabe quién soy, ¿no? Pero está bien, ¿no? Se está disculpando. Pues muchas gracias por tus sentidas palabras, Caslo. ¡Mario! ¡Soy yo, Pancha! ¡Mario, me reconoce, mi niño! ¡Pancha, que no estás sordo! No sé quién es, no. Mira, Chona, con Mario hay que ir poco a poco. ¿Poco a poco? ¿Y qué le digo? ¿De quién es este dedito? No, mujer, me refiero a que él va a recuperar la memoria poco a poco. No, pero que no tenía que haberlo mandado a la iglesia esa, ¿eh? Chona, no te culpes, mi niña. No, que a ver, que yo lo mandé a trabajar con el animal este. Que parece que aprendió a caminar erguido hace 2 días, nada más. No sé si está eructando o intenta decirnos algo. Parece ser que cualquier cosa, por insignificante que sea, puede devolverle la memoria. Un olor familiar, un sabor, algo que le dio miedo o que le guste. ¿Eh? Ay, perdón, tengo sueño. Ay, dice que tiene sueño. Eso es una buena señal. Venga, vamos a llevarlo para que descanse. Pero ¿se despertará? Chona, en favor, ¿eh? No pienses cosas raras. Sí, vale. Yo estaría aquí toda la tarde hablando contigo, Caslo, pero tengo cosas que hacer, ¿eh? Y así eso, pues, quedamos para la segunda parte del planeta Los Simios. Ya, pero ¿a dónde vamos? Al dormitorio. ¿A qué dormitorio? Al nuestro. Digo, al mío, sí. Cuando te acuerdes de lo que pasó allí, sí que te vas a llevar una impresión. ¡Ay! Thank you.
entonces, ¿has recuperado la memoria? Sí, creo que sí. ¿Oh? Ay, Mario, que no reconocías ni a Chona. ¿En serio? Pues no me acuerdo. Pero, ¿te encuentras bien? Sí, bueno, lo único es que me duele un poco la cabeza, la verdad. Pues mira, voy a ver si me veo con el médico y le pido algo para ese dolor de cabeza. No, no hace falta que se moleste. Se que no os moleste, hombre, que no os moleste. Pero, a ver. Déjalo. Bueno, mira, ¿y Chona? Pues no sé. Oye, ¿y ella sabe que recuperaste la memoria? No, cuando desperté en la cama ella no estaba. La pobre está muy agobiada cuando vio lo que te pasó. Me dijo que iba a hacer todo lo que fuera para que recuperaras la memoria. Bueno, pues ya no tiene que hacer nada. Sí, pero es que ella no lo sabe. Lo último que me dijo es que quería enamorarte otra vez. ¿En serio? Sí. Qué bueno, es que es mucho de eso. No, no, sí. Parece que viene decidida a enamorarte otra vez, ¿eh, Mario? Hola, Mario. Sé que no sabes quién soy, pero hoy te vas a acordar. A ver, verás. Mira, me dijo esta señora que te llamas Chona. O sea... Pues encantado, Chona. Chona, ¿qué estás haciendo, muchacha? ¡Chona! Me va a reconocer por el olor, es mi colonia. ¿Qué? ¿Sientes algo? Sí, que me falta un poco el aire. El médico me dijo que tenía que darle emociones fuertes. No, sí. Y mi colonia fuerte, ¿verdad? Bastante fuerte, sí, Chona. Mira, yo creo que me voy a ir y los dejo a ustedes dos solos, ¿vale? Vale, será mejor que te vayas ya, sí, que voy a conseguir que recupere la memoria sea como sea, ¿vale? Sí, pero no te eches más de eso que lo matas, muchacha. No sé. Te he preparado una cena. No tenías por qué. No te preocupes. No es una cena romántica ni nada de eso. Simplemente para que comas algo y eso. Ya. Mira, te puedo hacer una pregunta. Ya. ¿Tú cada día vistes así? ¿Así? Ah, sí. Yo siempre me he visto así, sí. Ah, es que pensé que intentabas impresionarme. ¿Impresionarte a ti? No, que va, no, mi amor, no. Es que yo siempre me intento poner cómoda para cenar y eso. Sí, una cosita sencilla. Ya. ¿Qué? ¿Te estoy impresionando o qué? ¿Eh? No, no, lo decía porque como vas vestida de gala y además hueles muchísimo a colonia. Ay, sí, es que a mí me encanta ponerme colonia. Yo no escatimo, ¿sabes? Sí, ya lo noto, sí. Huele muy bien. Bueno, no me irá a decir que te sientes atraído hacia mí, o guargo, ¿eh? ¿Eh? Ay, cómo eres, Mario. Ay, ¿qué tienes cada cosa? No, 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 yo lo decía por tu colonia, que huele muy, muy bien. Ya. Ya. Sí. Tú, que venga, bobito, ¿eh? Tú lo que quieres es llevarme a la cama. Hombre, no, yo no soy tan lanzado. Pues lánzate, muchacho. ¡Lánzate a la piscina! No, no, porque hay quien dice que quien se lanza a la piscina puede estar vacía, ¿eh? Pues esta está llena de agua. Rebosa. Mire, ¿qué hiciste para cenar? Mario con papas. ¿Qué? Digo, esto, solomillo. Solomillo con papas, sí. Ah, muy bueno, sí, muy bueno. Sí, muy bueno. Sí. Y lo mejor es el postre. ¿Y qué es de postre? Nata.
¿Nata con qué? Nata conmigo. ¡Ay, mira, ya está! Ya me calenté, ¿eh? Mira, me calenté en todos los sentidos, sí. Esto... Mario... ¿Vas a recuperar la memoria por las buenas o por las malas? ¿Qué? Que te voy a besar. Pero... Ni pero ni ropero, ¿eh? Pero, por favor... ¿Qué? ¿Me recuerdas? No mucho, la verdad. No sé, me vino algo así a la mente, pero se volvió a ir. ¿Y ahora? Algo. Como fogonazo, mi vida. Siento que los recuerdos se están poniendo en su sitio. No veas cómo me estoy poniendo yo. Mira, mira. Dame otro, a ver. Venga. Venga, ya. ¿Me tienes que recordar ya? Bueno, pues... Mario, ¿estás aquí? Así. Mi madre. Mira, que el médico me dio estas pastillas para ti, que lo del dolor de cabeza es normal, que lo importante es que hayas recuperado la memoria. ¿Cómo dices, Servando? ¿Que Mario recuperó la memoria? ¿No se lo has dicho? Sí. No. Estaba a punto. Me cago en la madre que te parió. ¿Sabes qué pasa, Jonah? Es que no sé, me encantó ese rollo que te dio por enamorarme otra vez, como cuando nos conocimos. Servando, nos vemos luego, ¿sí? ¿Y tú ven conmigo? ¿A dónde? Al dormitorio. Vamos a acabar lo que empezamos, ¿eh? Como cuando nos conocimos, ¿vale? Salgo yo ahora y les digo que se terminó eso. Duró poco, pero fue bueno, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por llenar este Teatro Quimera de Santa Cruz de Tenerife. Y el próximo domingo volvemos a vernos a la misma hora aquí en Televisión Canaria. Un beso muy grande, que les quiero muchísimo. Adiós. Hasta la próxima. Chao.